Las cosas del Señor no son difíciles, pero recuerda que en nombre del Señor yo les decía que tenemos que perder la cabeza. Y es verdad, es que nadie puede llegar a Dios si no pierde la cabeza. Y tiene que ser así porque los otros días te dije que esto era fruto de lo que el Señor y yo, pues, dialogamos y Él me dice y algunas veces rechazo porque es difícil y otras veces pues me rindo para que la mente de Él sea la que dirija mi vida. Y la voluntad de Él sea la que ponga la operación salvadora que Él quiere que fluya por medio de mí hacia los hombres. Y los otros días, yo estaba hablando con una de las hermanas. Y de momento el Señor me dice, eso de perder la cabeza, no solamente que es necesario que pierdan la cabeza para que puedan comprender con sencillez los misterios que yo quiero revelar, sino que es lo único que los hombres pueden hacer para poder regresar al estado de creación. Al principio como yo lo quise. Y entonces, yo no sé si al explicarles a ustedes, yo voy a poder comunicar la misma manera que el Señor me dé entender a mí. Pero el Señor me estaba diciendo que nosotros no somos independientes de Él. Que no tenemos ninguna independencia en ninguna de las funciones que tenemos que desempeñar en la vida. Me estaba diciendo el Señor dentro de mi corazón, dentro de mi espíritu. Me decía, ellos, todos ustedes, tienen que dejar de pensar con su propia mente, porque la mente de todos ustedes tiene una función nada más de comunicadora de mi verdad absoluta. El Señor estaba diciendo, hermanos, esto que llamamos mente nuestra no es un aparato independiente y perfecto, como si los hombres pudiéramos manejarlo, porque por independiente que es, tiene una función propia que se origina en nosotros. La mente nuestra no es. La mente nuestra es solamente un canal, un instrumento por donde pasa al universo creado toda la verdad absoluta de Dios. La mente nuestra, que es buscadora, encontradora, perdonen la palabra, y comunicadora de la verdad, es solamente un canal, un instrumento, desde su creación es así, para comunicar la verdad del Padre, de la mente eterna del Padre. Jesucristo decía, la verdad les hará libres.
¿Qué verdad? El Padre. La mente del Padre. Entonces, cuando los primeros hombres o el primer hombre pecó, que se desencajó de Dios y de la mente eterna de Dios, el hombre pecador empieza a considerar su mente como una fuente y no como un canal. Y la palabra, con una claridad y una sencillez maravillosa, lo dice cuando Eva quiere comer del árbol del conocimiento, de la sabiduría, cuando quiere empezar a ser el hombre la fuente de la verdad. Cuando ya por naturaleza el hombre no es eso, el hombre es comunicador, expresador de la verdad y de la gloria de Dios y nada más. Y cuando peca el hombre, entonces cierra él comunicación con la fuente que es la verdad eterna de Dios, que es el Padre, que es la Trinidad. Y entonces lo único que puede pensar en su mente el hombre apartado de esa comunicación directa con Dios es la verdad a medias. La verdad como sale de su propia mente, creyendo el hombre que su mente es fuente, cuando es solamente un instrumento y un canal. Y entonces veremos que un hombre desencajado de Dios solamente puede encontrar y comunicar una verdad en tinieblas, una luz que no es clara. Y el Padre me decía, dile a los hombres que no tienen que sentirse pisados, que no tienen que sentirse humillados cuando empiezan a reconocer que tienen que perder la cabeza. Porque de la única manera que ellos pueden encontrar la verdad completa es reconociendo que son instrumentos y canales de la verdad absoluta que soy yo, que al contrario, están ejerciéndose y realizándose cuando se humillan perdiendo su cabeza. Entonces empieza a abrirse aquello que se cerró y empiezan a encontrar por fin lo perdido, que es la comunicación conmigo, y ahí empezarán a ser libres porque se toparán y se encontrarán conmigo por fin, y entonces yo les volveré a ver con todos los privilegios comunicadores de mi verdad hacia los hombres, hacia los demás, hacia las criaturas. Entonces el Padre me dio a entender a mí que yo me estoy haciendo un favor perdiendo la cabeza, que yo me estoy haciendo un gran favor si es que yo me jacto de ser hombre que tengo que descubrir la verdad, si yo me jacto de ser hombre que tengo que descubrir todo aquello para lo que yo vine de existencia, entonces yo tengo que decidirme a enchufarme con Dios, con aquello que es mi fuente de verdad, para que entonces mi mente pueda estar abierta desde la eternidad, pasando desde la eternidad por mí, llegando al tiempo. Porque ni tú ni yo, dice el Padre, somos de aquí, si nosotros
fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y el Padre me dijo, dile que esa voluntad que ellos tienen me la tienen que entregar. No se dan cuenta los hombres que ellos dicen que están buscando el amor, que están buscando la bondad, lo bello, y la voluntad de ellos es solamente un canal por donde pase al universo creado precisamente el amor absoluto, la bondad absoluta, la belleza que soy yo. El Padre me estaba diciendo que cuando los hombres pecaron la primera vez, el primer hombre, ahí, como el hombre quiso independizarse de Dios, cerró la puerta, la compuerta, por decirlo así, que le comunicaba, no solamente con la verdad que es Dios en su mente eterna, sino que le cerraba las puertas que le comunicaba con lo que es amor, con lo que es belleza, con lo que es bondad. Y entonces yo empecé a entender por qué es que Jesucristo en el Evangelio siempre, como les habíamos dicho a ustedes, decía que había que perder el psique. Había que perderlo para poder ganar la vida. Ahora yo comprendo cómo es que Jesucristo quiere, necesita que nosotros le entreguemos la cabeza a Él, que supo entregar la suya al Padre para poder obedecerle y poder salvarnos. Yo comprendo que es, porque siempre fue así desde el principio. Porque desde el principio lo primero que Dios creó, el primer hombre que Dios creó, tenía una comunicación con Dios de tal manera que la única verdad que el hombre comunicaba, el único amor que el hombre expresaba, era venido desde la fuente que es Dios amor y que es Dios verdad. Y cuando el Padre me comunicaba aquellas cosas, yo me veía aquí en la tierra como prolongándome hacia la eternidad, y desde la eternidad yo veía que el Padre se prolongaba, la Trinidad entera, hacia la tierra. Y que nosotros los hombres, desde siempre teníamos vocación de extendernos y prolongarnos desde el cielo a la tierra. No como ahora, que queremos vivir o que queremos sentirnos como independizados, como si hubiera un abismo entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, cuando sencillamente nosotros somos una prolongación en forma de criatura de la mente de Dios, del amor y la bondad de Dios. Y por eso yo les pido, hermanos, que para entender estas algunas cosas que el Señor quiere comunicar esta noche, vamos a perder un poquitito esa cabeza. Hermanos, se dice que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para usar palabras que todos entienden, se hace hombre en el tiempo. Y eso lo entendieron, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, llega un momento en que, por usar palabras nuestras, porque somos tan torpes, llega un momento en que el Hijo de Dios eterno nace como cualquier hombre en el tiempo, y por decirlo así, se reviste de humanidad, se reviste de carne, de alma humana, de mente, de voluntad, de sentimientos. Hermanos, es
eso no es difícil. Pero perdiendo la cabeza, yo quisiera que entendieran que aunque Jesucristo, el Hijo de Dios en el tiempo, se vuelve hombre del seno de María, podríamos decir que como Él es eterno, como Él existe desde siempre, y para Él que es Dios, al igual que para el Padre y el Espíritu Santo, que son una misma cosa con Él, el presente y el pasado y el futuro no tienen divisiones en ellos, porque para ellos todo es presente. Se podría decir que Jesucristo, antes de nacer, ya Él sabía lo que era vestirse de carne. Ya en su mente eterna, Él sabía lo que era vestirse de carne. Es más, hermanos, para que lo entiendan un poquitito mejor. Como para Jesucristo, el Hijo de Dios, como Dios, no hay presente ni pasado ni futuro, porque dice San Pablo que Jesucristo es igual ayer, que hoy, que siempre, que es eterno. Entonces podríamos decir que ya en la mente eterna, en la mente eterna de Dios, ya antes de suceder la muerte de Jesucristo, ya Jesucristo, dentro de su mente eterna, ya se sabía muerto por los hombres. Ya se sabía haber redimido a los hombres. Esto sería bueno que hiciéramos un esfuerzo con el espíritu y el corazón, porque la mente la tenemos que perder. Cuando se meten estas verdades en la mente y empezamos a no entenderlas. Dios siempre es Dios, y porque Dios siempre es, entonces podríamos decir que la crucifixión, la muerte, la resurrección, todo, todo es presente siempre para Dios. Por eso es que algunas veces por ahí se dice que malos son los hombres, están haciendo sufrir a Dios ahora. Y en cierto sentido eso es verdad, porque para Dios todo es presente. Todo es presente. Pues yo lo que te tengo que decir es que Jesucristo, antes de nacer de la Virgen María, ya Jesucristo, porque es Hijo de Dios y Él es siempre eterno, podríamos decir que Él, aunque fue del seno de María, que Él se vistió de carne y de hombre, por hablar así, podríamos decir que ya Él sabía lo que era vestirse de hombre, porque para Él no puede haber estado oculto esa realidad que iba a suceder. Y entonces tendríamos que decir que aunque Jesucristo se hace hombre en el seno de la Virgen María, ya Él se sabe hombre y sabe lo que es tener carne y alma humana desde el seno eterno del Padre. Por eso es, hermanos, que aunque es verdad que nosotros, yo soy de esta generación, pero los hombres que nacieron antes de Jesucristo pueden decir, nosotros fuimos hombres antes que el Hijo de Dios. Pero a la misma vez, Jesucristo puede decir, bien, Jesucristo podía decirle a Juan Bautista, tú naciste primero que yo. Tú podrías decir que tú fuiste hombre antes que yo, pero recuerda que yo soy eterno, yo soy el Hijo de Dios desde siempre, y allá en el seno del Padre, ya yo, porque nada puede estar oculto a mi mente eterna, ya yo me había vestido de hombre.
Lo que yo quiero decirles, hermanos, es que Jesucristo tiene derecho también a exigirnos santidad como hombres, porque ya Él, el Santo, el Hijo de Dios, también como hombre desde el seno eterno, Él es el modelo para nuestra santidad. Él que sabe lo que es sentirse como hombre desde el seno eterno del Padre. Cuando nace de la Virgen María, Él solamente viene a decirle a los hombres, miren hombres, yo he nacido en el tiempo de la Virgen María para decirles a ustedes que yo soy el modelo al que ustedes tienen que seguir para poder otra vez complacer a mi Padre según la creación que Él y el Espíritu Santo y yo hicimos desde el principio. Y hermanos, cuando este Hijo de Dios Jesucristo, por mandato del Padre, tiene que presentarse en la historia humana, Él sabe que va a nacer de una mujer y sabe lo que hizo Él. Él todo aquello que Él nos consiguió a nosotros en la cruz, a partir de su muerte, toda la sanación de cuerpo que nos consiguió en la cruz, con su muerte, toda la iluminación de la mente y todo el amor que nos consiguió para la voluntad nuestra en la cruz con su muerte, toda la libertad de espíritu, toda la salvación que nos consiguió en la cruz, Jesucristo, antes de Él nacer de María, como para Jesucristo el presente, o el pasado y el futuro, mejor dicho, es presente para Él, ya Jesucristo, todo aquello que Él sabía que con su muerte en la cruz iba a conseguir para los hombres, Él se lo consiguió a la Virgen María antes de material y físicamente Él ir a la cruz y morir por los hombres. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo, la salvación que nos consiguió después de haber nacido de María, esa misma salvación Él se la consiguió a aquella que iba a ser su madre, que le iba a guardar en su seno, Él se la consiguió antes de Él nacer. De manera que bien se puede decir que María tuvo el privilegio y la gloria de ser salvada por su propio Hijo antes de ella decir amén a ser madre del Salvador. Que así lo dispuso el Padre. Que Jesucristo, todo aquello que Él nos consiguió, nos granjeó para nosotros con la muerte de cruz, la salvación que Él nos consiguió, Él se la consiguió a la Virgen María. De manera que cuando ella fuera concebida en el vientre de su mamá, ella fuera concebida ya enchufada.
doblada al Padre, conectada en el Espíritu a Papá. Eso es lo que llamaba la Iglesia, que ella fue concebida sin pecado original. Lo que le sucedió a ella fue que el Padre, sabiendo que aquella mujer iba a ser sagrario del Hijo, aquel sagrario no iba a ser de oro, no iba a ser de metales preciosos, pero iba a ser un sagrario, un vientre que estuviera conectado en el Espíritu al Padre. Y entonces ahí el Padre y Jesucristo hacen una cosa maravillosa que solamente hoy yo la llegué a descubrir. Y así como Eva, aquella mujer, cuerpo salido también de Dios, de la misma naturaleza que aquel hombre Adán, cabeza. Adán, cabeza. Eva, cuerpo. Así como aquel Adán, aquel hombre primero, como quiera que se hubiera llamado, no supo conservar el depósito de fidelidad que le había entregado Yahvé, el nuevo Adán, le dijo el Dios Jesucristo, sería el primero en que fuera el que le diera brote a la nueva creación de la nueva Iglesia. Así como aquel Adán, cabeza de aquella mujer Eva, no supo conservar por no entregarle siempre su mente y su voluntad y su cabeza al Padre. Así el nuevo Adán Jesucristo, obediente al Padre, hace de nosotros el germen de una nueva creación y de la nueva Israel, de la nueva Iglesia. Pero de la misma manera que aquella mujer, cuerpo de aquella cabeza Adán, también por no someterse en todo, en su mente, a la mente eterna del Padre, en su voluntad, a la voluntad amorosa del Padre, entonces ahora hay una nueva Eva que se llama María. Y María, aleluya, yo no sé lo que los hombres por ahí, los que me están escuchando, dirán, María más que madre de Jesucristo, es el nuevo, la nueva semilla de lo que tiene que ser el cuerpo, la Iglesia, el cuerpo de Jesucristo. María empieza a ser la nueva Eva, y así como Eva es cuerpo para la cabeza Adán, María es el principio del cuerpo para la cabeza Jesucristo. Y ya se sabe cuál es lo distintivo de ese nuevo cuerpo, María, lo distintivo de esa nueva Israel, la Iglesia, que es el amén a Dios. La Iglesia, María, es el dibujo, el retrato de lo que quiere Cristo que sea la Iglesia. María es el cuerpo ese que dice amén y en el que se obran las maravillas de Dios. Es la nueva Eva. Pero además de eso, es
lo que el Padre ha presentado como modelo del cuerpo de Jesucristo, que es la Iglesia. Eso es la Virgen María. Es el prototipo de la Iglesia que dice amén sin entender, que entrega su cabeza para que el Espíritu Santo sea el que la fecunde y la fertilice. Eso es la Virgen María. Por eso es que yo entendí hoy que la Virgen María es, yo no sé si van a entenderlo, es la esposa, no tanto la madre, la esposa en cuanto a Iglesia se refiere. Me decía el padre, ¿sabes por qué mi hijo le llamaba a María mujer? Porque él no estaba hablándole a su madre, él estaba hablándole a la Iglesia. Estaba hablando a su cuerpo, y la mujer es el cuerpo del marido. ¿Sabes tú por qué los teólogos se pasan por ahí diciendo que, tratando de justificar el que mi hijo le llame a su madre mujer y que casi siempre se esté desentendiendo de su madre como irrespetuosamente, es que está viendo en su madre el principio de la Iglesia de su cuerpo y la quiere tener sometida constantemente de acuerdo a su voluntad? Y yo dije, aleluya, padre, ahora sí que yo entiendo. Porque es que Jesucristo quiere que su Iglesia sea como María. María, la Virgen María, es el retrato vivo de la Iglesia. Eso es. Y entonces todo se esclareció. Y cuando venía María al templo y decía, hijo, ¿pero por qué nos has hecho eso? Él le decía, Iglesia, tú no sabes que tenemos que estar en la cosa del Padre. Y cuando ella se aparecía con los primos de Jesucristo y los apóstoles decían, ahí está tu madre y tus hermanos, él estaba diciendo, mi madre y mis hermanos, mi Iglesia es aquella que escucha la palabra de mi Padre y la cumple. Y cuando ella le dice, hijo, no tienen vino, entonces él le dice, pero ¿cómo es que tú pretendes relacionarte en esto conmigo? Él buscaba una respuesta y ella se la dio. Ella, María, enseñándola a la Iglesia, y ella le dice a los criados, hagan lo que él les mande. Él es la cabeza. Él es el que manda en todo esto. Hagan lo que Él les mande. Dichoso el celo que te llevó, le decían a Jesucristo, echándole piropos a María. Dichoso el celo que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él, como María es el símbolo de la Iglesia, el cuerpo decía, dichosa más bien la Iglesia que escucha la palabra de mi Padre y la pone en práctica. Y cuando llegue el momento de la cruz, y mirando a Juan, a la humanidad que tenía que ser redimida,
a la humanidad que tenía que ser redimida, mirando a Juan también como uno de aquellos que tendría la función sacerdotal en todo el cuerpo de Cristo, le dice Jesucristo a su madre: ¡Iglesia! ¡Ahí tienes a tu hijo! ¡Ahí tienes al mundo amado! Y le dice a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. Entonces María, el cuerpo se convierte en madre de todos los hombres, como la iglesia. Eso le dice el Señor. Aleluya, vamos a alabar al Señor. A esta isla nuestra. Preciosa que tiene que comprender que el Señor está vivo por ahí. Desvirtuado toda la grandeza de María. ¿Y saben por qué? Porque hemos querido comprender los misterios de Dios con nuestra propia mente y no se puede. No podemos comprender la vida de Dios usando nuestra mente, porque ya el Señor nos ha dicho con tanta claridad que nuestra mente solamente tiene función instrumental, nada más. Que solamente aquello que está conectado con la mente divina y la voluntad divina es lo que puede comunicar verdad iluminada desde la luz eterna. De otra manera, no podría ser. Y hay tantas cosas en esta mujer que el Señor quiere que vayamos un momentito ahora a la palabra en San Mateo, capítulo 12 y verso 46. Donde se habla del,
16. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Aquí, los hermanos evangélicos, otros hermanos, pues, hablan de María, que tenía otros hijos. Bueno, miren, hermanos, a mí me interesa muy poco si María tuvo o no tuvo más hijos. Yo estoy convencido de que no. Estoy convencido de que no. Pero tal vez esta posición que tienen los hermanos evangélicos, protestantes, es por culpa nuestra. Porque tratando de defender tanto, si a María no hay que defenderla, si es claro lo que dice la palabra de ella. Yo, para defenderme en relación a Jesucristo, yo no quiero abogados. Pero hemos tenido tanta culpa de enfatizar tanto la virginidad antes, durante y después del parto de la Virgen María, que ya la hemos presentado como un objeto de rechazo por todos los demás. Y María, la función bella de María, la mujer ya que cautiva al hijo de ella, que va a pasar a ser la cabeza de ella cuando ella empiece a funcionar como el principio del cuerpo de él, la iglesia. Esa mujer, lo grande de ella, es que sin comprender nada, tiene que decir: hágase en mí según tu palabra. Según tú quieras. Yo no lo entiendo, pero es mejor que no lo entienda. Si lo haces tú, yo lo acepto. Si lo haces tú. Pero los hermanos evangélicos pues argumentan de que tenía otros hermanos. Yo estoy convencido interiormente de que no. Pero a mis hermanos cristianos católicos, yo creo que toda su fe se les iría al piso si se descubriera por ahí que María tenía otros hijos. Porque es que cuando la mente se ha formado un cristianismo que está desconectado en el espíritu con Dios, entonces cualquier cambio accidental aún importante les hace perder la fe. Por eso es que han notado que en esta renovación en el espíritu de la iglesia, muchos hermanos dicen que perdieron la fe. Yo no lo creo. Si la perdieron, nunca la tuvieron. Y si no la tuvieron, ¿dónde están ahora tanto? Porque si la tienen, hubieran descubierto que no la tenían. Entonces, volverían verdaderamente a la verdad. Y además hemos hecho algo mal, y es que hemos enfatizado y sobreenfatizado tanto la virginidad de María, aunque yo estoy convencido de que es así, que entonces cuando queremos defender su maternidad no sabemos ni cómo hacerlo. Entonces no podemos ni presentarle a los matrimonios una santidad matrimonial, porque lo otro era un pecado muy grande. Porque si María no tuvo ningún contacto físico con José, entonces ¿cómo vamos a defender la santidad de dos que se unen en Jesucristo? ¡En Jesucristo! Y voy a decir algo que
Yo no sé si hay una hoguera prendida por allá afuera. Yo creo que me van a meter. Yes. ¿Qué vamos? A mí me da un dolor muy grande al pensar en tantos matrimonios católicos que verdaderamente no formaron su unión en Cristo Jesús. Yo no sé, algunas veces me pongo a pensar que si la Biblia dice lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, pues yo no sé si Dios unió esos matrimonios. Yo no sé cómo fueron al altar. Yo no sé si Dios le da una aprobación a toda pareja que va a un altar sencillamente porque un sacerdote, un ministro está ahí. Yo no sé si Dios es tan tonto como para unir para siempre dos personas que ni siquiera tienen una inmediata posibilidad de encontrarle a Él, porque el único matrimonio que verdaderamente Dios puede sonreírse con él es aquel que está injertado en Cristo Jesús, pero verdaderamente. Y hay tantos matrimonios por ahí que han llevado a cabo un ceremonial y un ritual religioso, pero sin Jesucristo. Dice San Mateo, oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que lo decía, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y todos sabemos que la primera que cumplió y que dijo amén fue precisamente la Virgen María. Pasemos un momentito, hermanos, a San Lucas, antes de que se nos termine el tiempo. San Lucas capítulo 2, verso 41. Y dice, en este momento en que Jesucristo, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus papás. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Tras no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando». Y él les dijo, ¿y por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre. Y ahí, hermanos, Jesucristo, que es el único redentor, que es el único salvador, la Virgen María nunca tuvo empeño en ser redentora, nunca ni salvadora. Ella sencillamente es el principio del cuerpo de Jesucristo, y como la iglesia toda es el instrumento por donde Jesucristo comunica su salvación a los hombres. Y aquí Jesucristo claramente está diciendo no a María, sino a todo el mundo y a la iglesia especialmente, la independencia absoluta como salvador que Él tiene. Él es el salvador y su iglesia
de la que es principio María y retrato, por ella es que se tiene que instrumentalizar la salvación de Jesucristo. Y para poder instrumentalizar la salvación de Jesucristo por medio de su iglesia tiene que ser como María. Y María es, especialmente a partir de Pentecostés, es el cuerpo, aleluya, que tiene el estilo de Jesucristo. Tal vez sea la primera vez que en vez de un hijo parecerse a su madre, una madre se parece a su hijo. Y a María, cuerpo, le reconocían porque se parecía a la cabeza de Jesús. Y por eso el grito de María a partir del Concilio Vaticano es que la iglesia deje de estar proclamándola tanto reina de cielos y tierra, cuando realmente la voluntad y el deseo de la que es agrario de Jesucristo es que la iglesia nosotros os empecemos a parecernos a ella, a la nueva Eva, cuerpo para el nuevo Adán, a María la del Amén, la que hace según la palabra del Señor, la que manda a los hombres a que hagan lo que Él, Jesucristo, diga, aquella que nos es dejada en la cruz como ejemplo de cómo tiene que ser el cuerpo de Jesucristo. Y sobre todo, María es el ejemplo para aquel que quiere ser sacerdote de Jesús. Sacerdote de Jesús. Porque María sabe que si ella fue sagrario de Jesucristo, nosotros sacerdotes somos los dispensadores de ese Jesucristo total. Todo Él. Nosotros sacerdotes, yo no sé si eso está bien, que dirán los psicólogos, pero nosotros sacerdotes somos también como un vientre. Somos como un seno donde tenemos a Jesucristo. Y por haber dicho amén, lo podemos comunicar a los hombres. Ese es el sacerdote. El sacerdote es como María. Y si a ella dice Simeón que una espada la atravesaría el alma, porque perdió el alma ella y la cabeza, entonces nosotros tenemos que ser también como María, que estemos dispuestos a que nuestra alma sea atravesada también con los dolores de la crucifixión para poder entonces dar a luz a Jesús. Ese es el sacerdote también, María, que sigue dando a luz a Jesucristo a través de los tiempos. Ese es el sacerdote, aquel que tiene la función de hacer nacer en la vida de los demás a Jesucristo, porque Él es un amén. Años
y aún todos los días nos presentas una noche buena. Noche buena, y la única noche buena es la noche buena del hombre, que se convierte en receptor y comunicador de Jesucristo. La única noche buena es la noche aquella que tuvo María cuando, después de decir amén a algo que no comprendía, escuchó todo el cielo y toda la tierra uniéndose en alabanza y cántico al Hijo que iba a nacer. A ti, Jesucristo, a ti, Padre, a ti, Espíritu Santo, en compañía de la Virgen María, te cantamos la noche de paz, la noche de amor.